El ciclo de cine mexicano de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa presenta El rapto. En el pueblo, una noticia da por muerto a Ricardo Alfaro, lo que lleva a las autoridades del pueblo a vender su rancho a Aurora Campos, una mujer de singular belleza. Sin embargo, el fallecimiento resulta ser falso y a su regreso, Ricardo trata de recuperar su propiedad, lo que desencadena una batalla campal entre ambos personajes. Ustedes, como mujeres, saben que a los hombres no se les puede fiar ni la punta de un hilo, porque se llevan el carrete. Caracterizados por Jorge Negrete y María Félix. El rapto, bajo la dirección de Emilio "El Indio" Fernández. Ciclo de cine mexicano en las pantallas de los medios públicos de Morelos. Domingo 9 de abril, 18 horas. El Canal de Morelos.